Hola queridos hermanos y amigos, bendiciones para cada uno de ustedes. Agradecemos que usted haya llegado a este canal y también que usted comparta el mensaje que aquí se difunde, mensaje de la palabra de Dios. Gracias por su apoyo. En este estudio hablaremos acerca de cómo Satanás distorsiona las verdades de la palabra de Dios. Al enemigo no le importa que usted estudie la Biblia. No. Lo que sí le incomoda es que usted la estudie, ore a Dios, la comprenda y la ponga en práctica. Ponga en práctica las verdades que allí encuentra. Pero cuando el hombre interpreta mal, cuando va a ciertos extremos, para él eso es agradable. Eso no le incomoda. Vamos a analizar aquí algunos aspectos importantes en el estudio de la Biblia. Recordemos los dos extremos de los que siempre hemos hablado. El primero es, en este caso, hacer que estudiemos la Biblia, pero que no pongamos en práctica lo que allí está. Ese es un extremo. El extremo aquí es que no tenemos que hacer nada, que el Señor Jesucristo lo hizo todo, que no estamos obligados a a hacer ciertas cosas porque somos salvos por gracia, mas no por obras, olvidando lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2.10, que hemos sido creados para buenas obras. El otro extremo es ya pretender la salvación a través de lo que hacemos. Obrar pero sin Cristo. Mis hermanos y amigos, todo lo que nosotros hacemos sin Cristo no tiene valor. Pero cada mandamiento, cada instrucción dada en la palabra, que usted la pone en práctica por amor a Jesús, porque tiene una relación con Él, porque es su amigo, eso es, mis hermanos queridos, salvación por gracia. La salvación por gracia no implica que usted no se va a equivocar. Usted se equivocará. Usted quebrantará los mandamientos de Dios. Pero precisamente... Cuando usted reconoce eso que ha hecho y que lo separa de Dios, la gracia de Dios te cubre. Cuando luego vuelves a Él y haces su voluntad. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a obedecer? ¿Será cierto que no tenemos que hacer nada? ¿Que Él lo hizo todo y que ya estamos aquí de brazos caídos? Vamos a leer algunos textos de la palabra de Dios que nos ayudan a comprender mucho mejor este tema. Primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer la palabra de Dios. No es simplemente creer, no es simplemente que yo creo, sino que pongo en práctica lo que creo. Aquí la recriminación de Samuel es para Saúl, que pretendía que a través de sacrificios alcanzaría la misericordia de Dios y entonces eso era obediencia cuando estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios le pedía. Éxodo 19, 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mi pacto. Y si obedecemos a su palabra, a su pacto, somos su especial tesoro. Deuteronomio 11, 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Me recuerda este pasaje a Génesis 26, 5, donde dice Dios que Abraham guardaba sus ordenanzas, sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos. En este texto encontramos algo positivo y un mandato positivo de Dios, a poner por obra su palabra. Ahora veamos aquí mismo Deuteronomio 11, lo que dice el versículo 13 al 15. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogeréis tu grano, tu vino, tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados. Y comerás y te saciarás. Las promesas de Dios, mis queridos amigos y hermanos, como algunos dicen que no son condicionales, encontramos en la Biblia que sí son condicionales. Aquí la condición es obedecer a Dios, a sus mandamientos, y entonces Él será fiel a a nosotros en otorgarnos todas las bendiciones que esto contrae. La tierra tendrá su lluvia, se recogerán sus granos, sus cosechas, habrá hierba para los ganados, es la promesa de Dios. ¿Por qué hoy se sufre tanto? ¿Por qué no se puede cultivar si no es a través de cantidad de pesticidas, de químicos que lo que hacen es traer más y más enfermedades? ¿Te has preguntado por qué hoy el cáncer es? la enfermedad más común, porque estamos comiendo frutos envenenados. Muchas cosas están trayendo enfermedad. Pero esto es porque nos hemos olvidado de Dios. No lo ponemos a Él en primer lugar. Jeremías 7.23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Seguimos aquí, en mis hermanos, analizando que Dios nos condiciona, por supuesto. Es que si Dios no tuviese condiciones, entonces sería como tantas veces vemos en la humanidad a padres que son alcahuetes, que a pesar de que sus hijos son desobedientes, los premian. Continuamos y ahora entraremos al Nuevo Testamento. Vamos a mirar aquí en Juan 14, los versículos 21 y 23. Dice el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Totalmente, mis hermanos, seguimos viendo el mismo cuadro. Es la misma situación, la obediencia a la palabra de Dios. Y fíjese cómo lo asegura el versículo 23. El que me ama mi palabra guardará. Aquí está también la figura del amor. Es el amor a Dios. ¿Cómo puede alguien decir que ama a Dios pero pisotea sus mandamientos? ¿Es eso, mis hermanos, consecuente con lo que se profesa con la boca? Por supuesto que no, porque el amor es el que hace que nosotros pongamos en práctica la bendita palabra de Dios. Ahora veamos al Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante. Es bien importante esta cita porque nos habla con claridad acerca de qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. No es que lo estemos mencionando, no es que lo estemos llamando, es que hagamos su voluntad. El versículo 21 de Mateo 7 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién les dice esto el Señor? A los que se refiere el versículo 22. Le dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Era el nombre, profesaban el nombre, pero no hacían lo que él les mandaba. En el versículo 24 vuelve a decirnos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí se repite la palabra hace, hace, de hacer, de poner por obra. No es simplemente de tener un conocimiento, sino de llevar esto a la práctica. Vamos ahora a primera carta del apóstol Juan capítulo 2. Versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Fue obediente el Señor a la palabra? ¿A los mandamientos? Por supuesto. Fíjense en, en esta afirmación de Juan en el versículo 4. El que dice yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, entonces la palabra de Dios nos dice que es un mentiroso. Complementemos con el versículo 17 de este mismo capítulo 2 de la primera carta de Juan. Dice, Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Son los hacedores. Fíjense, mis hermanos y amigos, en este texto de Pablo, aquí en la carta a los romanos. Son los hacedores, no los oidores. Esta misma figura o expresión nos la presenta el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículos 22 al 25. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace el verbo hacer se reitera una y otra vez en la bendita palabra de Dios no ser oidor sino hacedor de ella porque eso mis hermanos entonces testifica que hemos creído en el señor y en otras palabras le hemos creído a él Lucas 646, Capítulo 11, versículo 28. Dice Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Ha encontrado usted, mi querido hermano, siempre los que hablan Señor, Señor, y tienen siempre a Dios en su boca, pero hacen todo lo contrario? En el versículo 28 del capítulo 11 dice, y él les dijo... Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, oyen y guardan. Apocalipsis 1.3 nos recuerda esto, bienaventurado el que oye, pero también hay allí una bienaventuranza para el que guarda, el que pone en práctica la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 5, este es un texto muy bonito. Yo siempre enfatizo en este pasaje el amor. Es el amor, el amor a Dios, el amor al prójimo, el amor el que debe motivar al creyente, al que pone la palabra de Dios en práctica. En la primera carta de Juan capítulo 5 versículos 2 y 3 dicen, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Algunas versiones dicen no son pesados. Es agradable. Es agradable cuando nosotros nos sentimos felices de que llegue el sábado, el día de reposo del Señor. Vamos a reunirnos, a recibir el sábado. Guardamos ese día con alegría, separamos ese tiempo como un tiempo especial de comunión con Dios, de comunión con el pueblo, donde renovamos nuestras fuerzas. Es una mentira que algunos digan que guardan todos los días, no guardan ninguno, porque todos los días son de correr, de ir, de traer, de hacer, de tener siempre las cosas seculares eh, en mente. Pero el día de reposo es un día especial. Dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es la fe la que nos mueve, mis hermanos y amigos. La última cita que leemos está en Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nota, mis hermanos queridos, en estos pasajes que hemos leído la relación que hay entre poner en práctica la palabra de Dios, que no es simplemente una asegurar que cree, que sí, que cree en Dios, que la Biblia es muy bonita, pero que no se pone por obra la palabra de Dios. Entonces hay una relación. Entre creer y obedecer. No olvidemos que el Santiago dice que aún Satanás cree y tiembla, pero no obedeció a Dios. Se rebeló contra nuestro Padre Celestial. Que Dios nos ayude, mis queridos hermanos, a entender que la fe es la fe que obra, que nosotros somos salvos por gracia, que precisamente cuando somos desleales a Dios y vamos a Él, allí está la gracia de Dios, pero no es levantando nuestra mano contra los mandatos de Dios. Cuando levantamos nuestra mano contra los mandamientos de Dios, entonces estamos negando que realmente le hemos creído. Agradecemos al Señor por permitirnos llegar hasta ustedes y a usted por compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Bendiciones.